Hola, ¿qué tal amigos de TV Cantera Sports? Nos encontramos el día de hoy. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy, sábado, tenemos la semifinal de vuelta del torneo central de reservas de la cuarta B entre Águilas Reales de Cuautlancingo y Atlante Filial Hidalgo. Antes de esto, vámonos primero a las acciones que ocurrieron en el partido de ida de esta gran semifinal. Recordemos que el ganador el día de hoy se irá a la gran final de la cuarta B y estará disputando una filial para poder estar ahora en la cuarta división Premier. Recordemos que el partido pasado, en el partido de ida que se jugó en jueves, el marcador fue de 2 goles. La ventaja hasta el momento es para la escuadra local, para la escuadra de Águilas Reales de Cuautlancingo, con 2 goles que tiene hasta el momento a favor. Quedaron 2-0 allá en Hidalgo, con anotaciones de dos grandes jugadores por parte de Moreno, siendo uno de los anotadores, y el otro siendo por parte del jugador Leonardo Moreno y Jerez Tenorio. Son los dos jugadores que anotaron en el partido pasado. Y también, bueno, no todo puede ser de color rosa, porque también tuvieron una expulsión por parte de Jesús Palafox, por lo que el día de hoy a lo mejor veremos una modificación, por lo menos, porque no puede jugar Palafox después de la expulsión en la semifinal de ida. Ahora, si nos vamos todavía más atrás, en los cuartos de final, ambos equipos, pues no voy a decir que arrasaron, pero de manera contundente, de manera tranquila, fue que lograron pasar y estar el día de hoy disputando esta gran semifinal de vuelta. Por parte de Cuautlancingo, en la ida de los cuartos de final, ganaron 4-3 de visita ante Academia Borussia Ponente. Y aquí en la vuelta, en estas mismas canchas, hace una semana, de manera contundente, ganaron 3-0 a la Academia de Borussia, mientras que del lado de Atlante Hidalgo, en la ida le ganaron ni más ni menos que a Tulancingo, 2-0, y en la vuelta, bueno, nada más fueron a hacer checklist o a pasar lista y ganaron 4-1 ante Atlético Tulancingo. Y bueno, si todavía nos vamos más atrás, un poquito más atrás, estos dos equipos se enfrentaron en la jornada 13 del torneo. Hola, ¿qué tal amigos de TV Cantera Sports? Nos encontramos el día de hoy aquí en el municipio de Cuautlancingo para disfrutar de la gran semifinal de vuelta del torneo central de reservas de la cuarta B. El día de hoy se enfrenta la escuadra de Águilas Reales de Cuautlancingo contra Atlante Hidalgo. Aquí, solo por aquí en TV Cantera Sports, como siempre nos encontramos el día de hoy aquí con Don Tavo, y como siempre agradeciéndole por la confianza. Tendremos las emociones, los sentimientos, tendremos aquí cerca y como siempre entregándoles las mejores experiencias aquí en TV Cantera Sports. El día de hoy se enfrenta, como ya lo habíamos mencionado, en la semifinal de vueltas, la escuadra de Águilas Reales de Cuautlancingo contra Atlante Hidalgo. Recordemos que esta es la semifinal de vuelta. Y bueno, para la semifinal de ida, hasta el momento el marcador global está 2-0 a favor de la escuadra de Águilas Reales de Cuautlancingo, que el día de hoy, no quiero decir que de manera contundente pueden ganarlo, pero sí de manera tranquila, ya pensando a lo mejor en una final. Pero recordemos que esto es fútbol y siempre el marcador más engañoso es el 2-0, pero creo que si Cuautlancingo el día de hoy aprende a jugar con su cancha, con su tiempo, estaría de manera tranquila instalándose en la gran final del torneo central de reservas en su categoría de cuarta división B. Estas son las estadísticas hasta el momento. Durante el torneo, Águilas Reales terminó en cuarto lugar con 53 puntos. De 29 partidos ganaron 16, empataron 3 y perdieron 10. Ahora, del lado de Atlante Hidalgo es un poco extraño porque, repito, todo esto lo saco de
de la página de la liga. Tuvieron 14 partidos la gente de Atlante Hidalgo, y de esos 14 partidos ganaron 10, empataron ninguno, y bueno, perdieron únicamente 4, y por esto mismo estuvieron en la 13ª posición del torneo. Los goles el partido pasado, los goles el día de la semifinal de ida, que fue el día jueves, fueron 2 goles, y uno fue hecho por Leonardo Moreno y otro por Jared Tenorio. Mientras, vámonos con las alineaciones. En lo que el silbante prepara su silbato, prepara su cronómetro. Por parte de la escuadra de Águilas Reales tenemos con el número 13 a Jerónimo Noa, número 3 Néstor Contreras, 25 y capitán Héctor Morales, número 23 Kevin Suárez, número 5 Badiel Arrieta, número 24 Fernando Morales. Y así es como el silbante nos da el arranque y con vida, alma y corazón empiezan los 45 minutos del deporte más emocionante del fútbol. Ya mandan la primera pelota larga, que empieza con un disparo directo por parte de Atlante, pero empieza en menos de 30 segundos a llamar la atención en la portería de Águilas Reales. Mientras continuamos con las alineaciones, con el número 24 Fernando Morales, número 17 Gabriel, número 14 Leonardo Moreno, número 26 Jared Tenorio, número 7 Javier Daniel, número 9 Joshua González. Intentan pelota larga, que rápido rechaza para el sector de la banda derecha, y ahora es saque de banda casi llegando al tercer cuarto de campo para la escuadra de Atlante, que está encima en los primeros minutos. Sería importante que la escuadra de Atlante por lo menos anote el primer gol en los primeros 15 minutos, que es cuando el cuerpo más fresco está, que es cuando la mente más acelerada está y cuando el mejor momento anímico está. Así lo decía el buen profe Tena en su tiempo cuando estuvo en la selección olímpica en aquel 2012. En los primeros 15 minutos, 10 son vitales para poder abrir el marcador y sobre todo importante para Atlante. Ya viene Atlante, manda pelotazo, tiro de esquina, segundo palo, todavía cuidado en el remate, pero termina entre desviando y rematando la pelota el defensor de Águilas, y tenemos otro tiro de esquina, el segundo por el sector de la punta derecha para la escuadra de Atlante Hidalgo. Se perfila con pierna izquierda, la comba va a ir cerrada, ya pican 3, 4, están en el área, mandan pelota, segundo palo, excelente el cruzamiento por parte de Águilas. Terminan reventando la pelota y ya tenemos un 3 contra 2 y terminan descolgando. Pero vuelve a recuperar, excelente la pelota la escuadra blanca. Vuelven, disparan, excelente cruzamiento, todavía en el rebote, ya están en el área. Intenta girar, excelente cómo saca la pelota, vuelve a meter bien la pierna, pero el rebote le favorece a Águilas. Cuidado que pueden salir, ya sale de 2, pero excelente cruzamiento y ahora la pelota termina siendo reventada por parte de Águilas, que ya va por sector derecho. Ya va a buscar la pelota Leonardo Moreno, autor de uno de los 2 goles del partido pasado. Se quejaba de un empujón y termina en un saque de banda para la escuadra de Atlante Hidalgo. Vuelve a cortar la pelota Gabriel y empieza con 9 metros la escuadra blanca. Sacan de banda, intentan profundizar por sector de izquierdo. La doble marcación por parte de Águilas es excelente, que termina recuperando la pelota. Ya se logra girar y ya van con Joshua. Joshua, que es el MVP, o al menos así lo marca la liga, el MVP de la escuadra de Águilas. Cuidado que la pelota nadie la corta, pero excelente cruzamiento por parte de Néstor, que con una barrida certera termina sacando la pelota para saque de banda, pero hasta el momento Atlante está encima. Sacan la pelota, otra vez es pelota para los de blanco. Se apoyan atrás y lleva por sector del medio. Empiezan a pisar la pelota, empiezan a arrastrar. Ya la agarran y terminan tocando más atrás. Ya tiene por sector derecho abierto, pero termina tocando por carril interior. Ya tiene de frente a este número 74, Rocco.
Rocco toca excelente por el centro, termina perdiendo y ya la agarra Joshua. El apoyo de Joshua no es bueno y termina regalando la pelota para la escuadra de Atlante, que ya se iba, pero termina en el tercer tiro de esquina en menos de 5 minutos para la escuadra de Atlante. Cuidado que intentan hacerla rápido en corto y madrugar. Ya tenemos excelente cómo termina sacando la pelota Néstor por barrida y ya la agarra Joshua. Joshua va por banda izquierda y ya la agarra. Intenta girarse este número 26. Así lo hace, va sobre doble marcación. Pisa excelente la pelota, va todavía más atrás y toca por el centro. Ya la agarra este número 17 que intentaba tocar por dentro. Pero excelente cómo vuelve a recuperar y a recomponer Atlante, que manda pelotazo para el sector izquierdo. Y ahora es saque de banda para la escuadra de Águilas. Ya tocan con Néstor. Néstor se vuelve a apoyar e intenta profundizar por sector derecho. La peinada no es buena y termina tranquilamente en piernas del guardameta de Atlante. Minuto 5 del encuentro y hasta el momento lo único que hemos tenido son muchos tiros de esquina hasta el momento. Y de esos 5 minutos hasta el momento ninguna de peligro. Viene el centro a segundo palo, excelente, cuidado que no se anima a rematar, todavía en el recentro. El remate no termina por ser bueno, parece que le pega con la zona lateral de la cabeza. No logra conectar bien porque se antojaba para más ese remate. Sale rápido con la pelota, intenta Águilas, pero hasta el momento excelente lo que está haciendo estos primeros minutos del encuentro. La escuadra de Águilas Reales. Hasta el momento aguantando y claro, lo de Atlante también bastante bueno, que está intentando agarrar la pelota. Ya agarran el balón. Intenta salir por el sector izquierdo, la recepción es buena y termina recuperando. La escuadra local, que hasta el momento tiene una ventaja parcial. Si nos quedamos así como está el marcador hasta el momento, tendríamos a Águilas en la gran final. Pierde la pelota Atlante, vuelve a ser pelota para Águilas. Nadie quiere el balón, parece que están jugando voleibol. Cada quien revienta la pelota, ya meten la mano, meten el cuerpo. Y ahora es pelota para Águilas. Excelente cruzamiento por parte de la defensa de Atlante, que recupera la pelota. Ya tocan por sector izquierdo, intenta profundizar todavía más por banda. Cuidado que termina cayéndose y cometiendo mano. Tenemos la primera pelota parada, la primera falta del encuentro. Será balón parado para la escuadra de Atlante. Repasemos rápido las alineaciones por parte de Atlante. Tenemos con el número 50 Clever Márquez, número 57 José Hernández, 67 Isaac Rocha, el capitán. Mandan la pelota, primer palo, todavía la peinada. Intentaba sorprender por el segundo palo, pero no logra llegar a cerrar la pinza el jugador de Atlante y tenemos saque de meta para la escuadra de Águilas Reales. Número 97 César Quiroz, número 95 Israel García, número 78 Johan Hernández, número 74 Rocco Roldán, número 77 Josep Cerón, número 71 Brian Aguilar, número 66 Sergio Bautista, número 99 Axel Uribe. El encargado de esta escuadra, de esta pintura, es el profesor Ricardo Chávez por parte de Atlante, y de Águilas Reales es José Luis Pérez Ibáñez. Es bastante, bastante raro lo del clima. Yo esperaba el día de hoy pues nublado y fresco. Digo, afortunadamente estamos aquí sobre unos arbolitos que nos están... No, debajo de unos arbolitos. No, bueno, sobre. Debajo. Debajo. Debajo de unos arbolitos. Sí, bueno, debajo de unos arbolitos. Sobre la sombra, sí te lo creo. Sobre la sombra, exacto, sobre la sombra, gracias. Estamos sobre la sombra de unos árboles que nos están apapachando, si no estaríamos en un tremendo calor. Inténtale. Me acuerdo que mi mamá antes de irme me dijo, llévate una chamarra por el sol, pero le dije, no, va a estar nublado. Y nada de que está nublado, pero bueno, esperemos que en cualquier momento empiece el clima europeo, como se le conoce. Saque de banda
para la escuadra de Atlante, que rápido recupera el balón. Es increíble lo que están haciendo. No entiendo cómo de locales pudieron ir a pintarles la cara los de Águilas. Revienta la pelota por sector derecho y cuidado que nos va a caer la pelota. Cuidado que llega a mis piernas la pelota. Ya regresa el balón adentro de la cancha. Se queja el lateral de que metí la pelota, pero bueno, tampoco es como que se la pueda dar en las manos. Ya saca de banda García. García intenta profundizar, termina excelente. La doble marcación de Águilas Reales que termina solo generando que coma metros la escuadra de Atlante. Viene otra vez García y se apoya atrás. García toca con Rocha, capitán Rocha. Increíble porque cuando vi el nombre de Isaac Rocha me recordó bastante a Capitán Furia. Hablamos del capitán del Atlas, Aldo Rocha. Capitán Furia, como le conocen. Revienta la pelota, no quiere saber de nada la escuadra de Atlante. Que se le empiezan a acabar esos 10 minutos que son importantes para abrir el marcador y que pueden generar que igual Águilas Reales empieza a meterse en presión, empieza a necesitar agarrar más la pelota, porque hasta el momento pues Atlante es el que está encima y Águilas está buscando solamente un error, como esto es lo que vemos. Excelente cómo recompone. Ahora es pelota para Capitán Furia. Ya la agarra Rocha, intenta tocar por el centro, pero la pelota es pésima. Vuelve a recuperar a Águilas. Águilas, pero excelente. Otra vez Capitán Furia recompone y agarra la pelota. Ya la agarra por sector de medio campo. Ya se gira Johan Hernández. Johan la pisa. Johan va a ir por en medio, pero excelente el cruzamiento por parte de la escuadra de Águilas Reales, que ya se hace de la pelota. Tocan con Fernando. Fernando profundiza de excelente manera. Para Tenorio, uno de los autores del gol del partido pasado, manda el centro. Cuidado que si está unos metros adelante Joshua, es que cierra la pinza, pero termina siendo la mejor opción sacar la pelota para la escuadra de Atlante, que reviente. Y de muy buena manera está en la cobertura para que tengamos el primer tiro de esquina y también la primera jugada de peligro para la escuadra de Águilas Reales. Ya se perfila Morales para mandar el tiro de esquina. Tenemos a 6 jugadores por parte de Águilas. Ya mandan el centro al punto penal. Saca excelente la pelota. Y cuidado que están 3-3. Ya pica por el otro lado. 2 jugadores mandan el cambio. Y ahora es pelota para Josep. Josep. ¿Qué hace Josep? Toca por el centro. Así lo hace excelente. Pero terminan sacando la pelota. Otra vez va la pelea Josep. Terminan sacando la pelota los jugadores de Águilas, y ahora la pelota está en piernas de guardameta de Jalapa, que saca rápido la pelota. Otra vez Águilas revienta el balón y ya buscan por banda a Javier Daniel, que es el jugador que ingresa. Viendo las alineaciones del partido pasado y de esta, pues sí, es el jugador que ingresa en lugar del expulsado para la Fox. Nos ahoga el comentarista. Empieza la garganta seca. Todavía traigo las cuerdas vocales un poco como de bebé. Menos sus mensajes. Es el problema. Que tengo las cuerdas vocales como de bebé todavía. Y bueno, ese es el detalle. Aún todavía estoy en pleno crecimiento. Pelota para Atlante. Menos sus mensajes. Tocan. No olviden compartir lo que piensan. No olviden compartirnos sus mensajes, sus saludos, mandar mensajes, mandar saludos. Cuidado que ganen mano a mano. Todavía en el centro. Segunda ocasión de peligro para la escuadra de Atlante, que está perdonando hasta el momento. Y al menos ya pudieron haber tenido uno en su cuenta. Ya pudieron haber abierto la lata. Mandan el pelotazo. Excelente cruzamiento por parte de Israel. Termina cortando la pelota. Ya va el pelotazo largo. Cuidado que en el bote puede ganar, pero excelente. Cómo termina achicando el guardameta y sacando todavía más la pelota. Ahora es balón para Águilas. Águilas abre por sector derecho. Mandan el pelotazo largo sin idea y que tranquilamente queda en manos del guardameta.
Salen rápido con un pelotazo incluido para la escuadra de Atlante. Pisa la pelota. Está en el mano a mano, pero excelente. Recompone. La escuadra de... Increíble. Increíble lo que se acaba de pasar. Error garrafal. Ni siquiera me dieron chance de gritar el gol. Gol para la escuadra. La escuadra de Atlante y de Águilas, pero bueno, es completamente un reflejo. Y bueno, dicho y hecho, los primeros 10 minutos del encuentro son los más importantes, porque es donde la mente está más atenta, más concentrada y más fresca sobre todo. Los primeros 10, 15 minutos son los más importantes. Y bueno, dicho y hecho, minuto 15 del encuentro y hasta el momento el marcador está un gol para la escuadra de Atlante y cero para Águilas Reales, pero con este resultado aún está en la gran final del torneo central de reservas de la cuarta vez la escuadra de Águilas Reales, que debe de empezar a despertar, porque si no en cualquier momento les cae el segundo. Recordemos que el 2-0 es el marcador más engañoso. Ya saca de banda la escuadra de Águilas. Ole, cómo empiezan a triangular y ya la agarra Joshua. Mete en la carrocería. Ole, cómo le sacan la pelota. Palmas para la defensiva de Atlante, que ya agarra el balón. Se apoya más atrás con Clever. Clever manda el pelotazo que rápido saca la defensa de Águilas. Vuelve a recuperar la pelota Atlante. Empieza a triangular, se empieza a sentar en el campo la escuadra de Atlante. Cuidado con una barrida que es bastante fuerte. Y tenemos la segunda pelota parada para la escuadra de Atlante Hidalgo. Adelante del sector del medio campo. Y así es como lo dice el guardameta de Águilas. Aquí es donde de verdad debe salir la personalidad de cada uno de los jugadores de Águilas. Tampoco está perdido nada. Aún siguen en la gran final con este marcador, pero claro, esto no es ningún motivo para empezar a desconcentrarse. Manda Capitán Furia la pelota, termina rechazando, excelente, y ahora es pelota para Águilas, excelente, cómo recompone el Capitán Rocha. Vuelve a quedarle el rebote a la escuadra de Atlante, que manda el disparo. Intentó colocar la pelota y sorprender al guardameta, pero tranquilamente estamos en un saque de meta para la escuadra de Águilas. Ya van a mandar la pelota larga. Termina sacando, excelente, Capitán Furia, Capitán Rocha. Es que termina por sacar la pelota. Vendrá Kevin a sacar de bandas. Un gol más y el partido se nos pone bueno, ¿eh? Un gol más y esto se empata. Excelente, cómo sale de tercer hombre Joshua. Manda el disparo, todavía en el cruzamiento, en el rebote. Cuidado, que eso puede ser, sí, al menos de amarilla, porque le va completamente con los tachones en la cara. A lo mismísimo Zlatan, desde aquí se vio aparatoso, se vio muy fuerte la jugada. Pero bueno, creo que también el portero lo genera, porque espera que la pelota llegue a él. La deja botar todavía, inclusive, ¿por qué no vas y buscas la pelota? Y eso mismo es lo que genera que tengamos a Clever en el suelo. Creo que si esta jugada se hubiera prestado a partir del minuto 60, 70, a lo mejor ya podría ser de roja. Pero bueno, todavía estamos en los primeros minutos. El árbitro no quiere meterse en problemas. Y bueno, no quieren empezar con las discusiones. A veces las discusiones generan que el partido se salga de control, que empiece las peleas. Y bueno, creo que la decisión es buena. Una amarilla, creo que era lo correcto. Y bueno, como siempre lo he dicho, es momento de que aparezcan los jugadores que pesan, los jugadores importantes de parte de cada uno de los equipos, pero ahorita sobre todo de Atlante, que es el que necesita el marcador hasta el momento. Jugadores como Johan Hernández por parte de Atlante, que hasta el momento la liga indica que él es el MVP de este equipo.
un medio de contención. Aún sigue el sol completamente, vaya, enseñando todo, completamente de fuera. No se avecina ninguna nube. Me encantaría que cayeran las nubes, que cayera... No, lluvia no, definitivamente lluvia no, porque, pues bueno, nos podría caer un rayo y hasta aquí TV Cantera y hasta aquí todos. Pero definitivamente un clima nublado me encantaría, pero bueno, a lo mejor hoy no será el día de clima nublado, toda la semana, toda la maldita semana con lluvia. Y hoy que hay fútbol, el mero sol, increíble. Tenemos deudas con Tlaloc, al parecer. Ya regresamos a las acciones, ya se para el guardameta. Sí fue un golpe fuerte, todavía ahí se resiente un poco de la cara. Ya van a mandar, al parecer, pelota larga. Así lo hace el guardameta, que saca rápido la pelota. Veremos quién corta, excelente. Cómo saca Néstor la pelota, todavía en la segunda jugada. Quien se hace de la pelota es la escuadra local. Pero vuelven a perder la pelota y ahora es balón para Atlante. Tocan excelente por el centro, ya la agarran. Intentan ir por el centro, pero excelente, recupera y ahora es pelota para Águilas. Ya salen con Tenorio, que intentaba buscar a Joshua, pero cómo saca la pelota. Es bastante bueno, cuidado que ahí no había buena comunicación, pero termina sacando la pelota el guardameta. Meten otro manotazo por parte de Águilas. Y tenemos otra pelota parada para la escuadra de Atlante, que hasta el momento está haciendo muy buen partido. Muy buen partido el que está haciendo hasta el momento Atlante, ganando segundas jugadas. Pero sobre todo siendo directo. Y por el otro lado, lo que debería estar haciendo un poco Águilas es mantener la pelota, empezar a tocar, empezar a cansar al rival física y mentalmente. Viene el pelotazo. Va la pelota al punto penal, excelente, sale el guardameta con autoridad, vuelve a agarrar la pelota Atlante, el rebote es para Atlante, van a disparar y esta jugada fácilmente termina en un saque de meta para la escuadra de Águilas Reales. Viene Jerónimo a mandar el pelotazo. El saque de meta, excelente, vuelve a cortar Atlante. La segunda jugada vuelve a ser para Atlante. Ya la agarra Josep Cerón, pero excelente cómo recompone Águilas, que termina reventando la pelota y buscar a su referente, que es Joshua. Joshua la cubre excelente, tiene bastante presencia física Joshua. Joshua ya agarra la pelota. Ya tocaron por sector derecho, se quejaban de un manotazo. Ya llega a línea final. Pero excelente la doble marcación por parte de Atlante. Y hasta el momento estamos en el minuto 20 del encuentro. Y el marcador está 1-0 a favor de la escuadra de Atlante, con un marcador global de 2 goles para la escuadra de Águilas, 1 para Atlante. Recordemos que con este marcador tendríamos a Águilas Reales en la gran final del torneo central de reservas categoría cuarta B. Vendrá el tiro de esquina con comba abierta. Ya se perfila de pierna derecha. Mandan el pelotazo a primer palo, pero excelente el cruzamiento. Y el corte de la defensa de Atlante. Y cuidado que se puede ir a la contra. Ya mandan pelotazo filtrado. También sale el guardameta. Todavía en el disparo. Excelente cómo desvía el guardameta. Y todavía la pelota le queda a Atlante. Ya tocaron por el otro lado para Cerón. Cerón manda el disparo muy, muy ligero con parte interna. Y que rápido llega en manos de guardameta, que intenta recomponer, pero excelente Capitán Rocha cortando la pelota. Ya van en mano a mano contra Capitán Rocha, excelente cómo mandan pelotazo filtrado a carril interior. Y el cruzamiento de Atlante es bueno, pero cómo revienta la pelota, no es el mejor. Vuelve a recuperar la pelota Atlante. Ya la tienen con el guardameta, le van a dar toda la vuelta para llegar hasta el sector izquierdo. Ya la agarra la escuadra de Atlante. Empiezan los forcejeos. Agarra otra vez la pelota Atlante. Mandan el pelotazo cruzado, pero el guardameta aprovecha que puede
usar las manos y usar toda su área para salir y hacerse la pelota. Néstor sale excelente por el carril interior. Vuelven a agarrar la pelota, la agarra Joshua de espaldas y ya abren por sector derecho. Intentaban ir con Arrieta, que termina perdiendo la pelota y otra vez es balón para la escuadra de Atlante. Ya le pasa uno por dentro, pierden el balón y otra vez la pelota es para la escuadra de Águilas, que debe de tranquilizarse, empezar a tocar un poco, porque si no pueden perder la pelota. Ahí empiezan a comer metros y tenemos falta atrasito, unos centímetros atrás del medio campo. Será pelota parada para la escuadra de Águilas Reales. Y bueno, el silbante empieza a indicar que tendremos cambios. El estratega no se tiente el corazón y saldrá con el número 5, Arrieta. Y en unos minutos les diremos quién es el que ingresa. La verdad es que no traigo los binoculares el día de hoy, entonces no logro ver bien quién es el que ingresa. Ingresa Brandon Maní con el número 20. Corta la pelota a la escuadra de Atlante. Otra vez es pelota que agarra, excelente Joshua, se quejaban de un manotazo, todavía Joshua en la pelea, le meten excelente el cuerpo. Y cuidado con Joshua, que empieza ahí los bordejeos, cuidado que Joshua mete mucho las manos. Ahí vemos el jugador precisamente que está en el piso, es después de que Joshua mete las manos y todavía en una segunda jugada entre bordejeos, Joshua mete el codo, así que cuidado que esas ya son agresiones y en una de esas me mandan a dormir a Joshua. Y bueno, después de escuchar un lindo poema para el árbitro, 25, en el minuto 25 del encuentro, después de escuchar un bonito poema para el silbante, que se llama ¿Cuántas vas a permitir? Pues bueno, hasta el momento las cosas les están saliendo a los de Atlante, mientras que Águilas, pues creo que está dependiendo mucho de Joshua, de que retenga la pelota, y creo que el partido se presta mucho así, de que retenga Joshua y que por ahí intenten salir, intenten generar una de peligro y bueno, quitarle las esperanzas que aún le quedan a Atlante. Regresamos rápido a las acciones. Pelota en sector izquierdo para la escuadra de Atlante. Intenta salir, pero es excelente la marca del defensor de Águila Real. Que ahora tendremos saque de banda delante del sector del medio campo. Intentan peinar la pelota, pero excelente en la cobertura está Néstor. Todavía revienta más Morales, el capitán. Y ahora la pelota está de este lado con Kevin. Le meten la carrocería. Kevin termina perdiendo la pelota. Y ahora después de una excelente marca, bueno, el premio es un saque de banda en la última zona para la escuadra de Atlante. Vendrá García. Ya se mueven, ya la pide atrás también Capitán Rocha. Peinan la pelota. La recepción no es buena. Y ahora tenemos saque de banda para la escuadra de Águilas Reales. Vendrá Kevin. Kevin se apoya rápido atrás con Capitán Morales. Capitán Morales revienta la pelota, todavía la agarra más y quien agarra la pelota es Capitán Rocha. Le meten el cuerpo y también va la pelea Joshua. Joshua que hasta el momento bastante picosito me salió. Como dirían en mi pueblo, gallito. Gallito, me salió gallito Joshua y bueno, en una de esas me lo pueden pintar de amarillo, como bien ya mencioné hace unos minutos, me lo mandan a dormir. Creo que está haciendo faltas innecesarias completamente. Tenemos pelota parada por sector derecho. Vendrá Capitán Rocha a mandar la pelota. Ya hay cuatro jugadores en el área y uno más en el punto penal. Mandan pelota, punto penal, pero excelente el cruzamiento por parte de Néstor. Vuelve a recuperar la pelota la escuadra de Atlante. Todavía pasa por todo el área, pero otra vez no vuelve a cerrar la pinza el jugador de Atlante y vuelve a reventar la pelota a la escuadra de Águilas, que bueno, parece ser que
que están jugando voleibol porque pasan de un lado a otro. Bueno, al menos quien está jugando voleibol es Águilas, porque al menos intenta salir con idea la escuadra de Atlante. Ya recupera Yes, pelota para la escuadra de Águilas que se queja de un jalón. El silbante termina concediéndola y tenemos pelota parada justo en el medio campo para la escuadra de Águilas. Tenemos a cuatro jugadores en el área por parte de Águilas y tenemos uno más en el rebote y dos más por banda. Ya mandan pelota, excelente cómo sale el guardameta, cuidado que la forma en la que sale no fue la mejor, pero bueno, no tenía ningún jugador cerca, corre con suerte y rápido sale por sector izquierdo. En el mano a mano quien termina ganando es la escuadra de Águilas. Néstor saca la pelota y excelente cómo intenta salir tocando. Ole, cómo sale tocando la escuadra de Águilas. Manda pelota pintada, se puede venir el primero para Águilas. La pelota está en la red, esto es lo que les pedíamos a los jóvenes de Águilas desde hace unos minutos. Que se pusieran a tocar y así pudieran abrir la lata el día de hoy. Marcador, un gol para la escuadra de Atlante Hidalgo, un gol para la escuadra de Águilas. Marcador global, 3-1. Aparece el delantero Joshua González. Indudablemente esto es lo que se les pedía a los chicos, que se pusieran a tocar. Si recordamos, el gol viene desde una pelota que recuperan en un mano a mano, en donde Néstor toca por el centro, se apoya excelente de tercer hombre. El jugador de Águilas vuelven a regresar de la pared y ahí es donde pica Joshua. La verdad es que así es como debieron de hacer desde un inicio, así es como debieron de empezar a tocar desde un inicio. No esperarse a, bueno, a estar haciendo tener mejor partido. Y bueno, esto les vuelve a dar la ventaja de 2 goles. Otra vez a remar, todavía más contracorriente la escuadra de Atlante. Mientras tanto, después de una serie de jaloneos, tenemos a Kevin en el piso. 31 minutos de la primera mitad. Hace apenas unos minutos abrió la lata para la escuadra de Águilas Joshua González. El marcador está 1-1 para la escuadra del fútbol. Sí, siempre que hay empate, para mí quien va ganando es el fútbol. Es un empate que favorece al fútbol porque así nos da más emociones, mayor entretenimiento. Órale. Todo un poema. ¡Calma! 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 Y bueno, después de tan bonito poema, un segundo poema por parte de Atlante, así es, digo, al final de cuentas, esto es cuarta división, no es un torneo más arriba o categorías más arriba como para que se pongan. ¡No más calma ya! Así es, tal cual lo que dice Capitán Rocha, lo comparto. Es que gordo, no entienden, carnal, ¿qué podemos hacer? Si nos ponemos a Así es, lo que hace Capitán Rocha sin duda alguna es lo que se debe de hacer. Aplaudo lo que hace Capitán Rocha. Mandan pelota larga. Vuelve a recuperar y a cortar, excelente la escuadra de Atlante, pero el rebote termina siendo fortuno para la escuadra de Águilas. Ya tocan con Néstor, Néstor va más atrás y toca con Capitán Morales, que revienta la pelota y ahí van a la carrera González y el capitán. Le pedían al guardameta que saliera, eso tenía que hacer, pero bueno, yo creo que se espantó un poco después del golpe que recibió en jugadas pasadas. Para que vean.
Y así, para no meterse en problemas, termina reventando la escuadra de Atlante. Sacan la pelota. Por aquí también está Firulais, cerca de nosotros aquí, en área de transmisión. Terminan sacando el balón. En una doble marcación termina ganando la escuadra. La escuadra. La escuadra de Atlante. Cuidado que se empieza a poner fuerte la cosa. Empiezan mayores jaloneos, mayores cosas. Inclusive por ahí empiezan a pellizcar. Digo, lo digo porque yo lo hacía. Yo lo hacía cuando era jugador. Y por ahí metías. Digo, tampoco algo en algo así enorme. Pues sí, ahí tantito. Es la maña. Es saque de banda para la escuadra de Águilas. Sacan la pelota. Toda viene el cabeceo. Quien gana la pelota es Atlante. Intenta profundizar por el sector izquierdo, pero vuelve a recuperar. No, quien termina quedándose con la pelota es la escuadra de Atlante. Vuelven a recuperar el balón. Es pelota para la escuadra de Atlante, que manda el disparo. Excelente, cómo se atreve a probar de larga distancia la escuadra de Atlante. Que se pasa por un lado del rectángulo de guardameta y nos deja con un saque de meta para la escuadra de Águilas. Pierden la pelota en la salida y cuidado que se puede venir el segundo para la escuadra de Atlante. Empiezan a tocar la pelota, ya van por sector central, terminan perdiendo la pelota porque se empiezan a amontonar. Mandan excelente pelota cruzada que lleva la carrera a Moreno. Sigue, cuidado, cuidado, cuidado. Pero excelente. ¿Cómo terminan haciendo el 2-1? Creo que es lo mejor que hemos visto de Atlante. Que sobre todo si ganan la pelota es porque no se arriesgan al mano a mano. Cuando ven que hay un mano a mano, o se acerca el central o se acerca el contención, pero siempre es un 2-1. Y ahí es donde siempre termina ganando la pelota. Y bueno, así es como lo hacen hasta el momento. Ya la agarra Néstor, baja la pelota y la arrastra por sector derecho. Intenta filtrar la pelota para la escuadra de Águilas. Ya va la pelea Joshua, que después de una buena presión termina consiguiendo, ganando un tiro de esquina para la escuadra de Águilas Reales. Tendremos tiro de esquina por el sector de la derecha. Viene Leonardo Moreno a cobrar y también tienen corto. Parece ser que es Kevin. Así es, tocan en corto, mandan el tiro de esquina que se pasa mucho a segundo palo. Intenta agarrarla. Ya la agarra Capitán. Capitán Morales ya la agarra y va a la pelea. Pero excelente, cómo la gana la escuadra de Atlante, que le está metiendo mucho corazón. Ya la vuelve a agarrar. Ahí las mandan el centro, queda muy corto. Excelente, cómo corta Capitán Rocha la pelota. Todavía intentaban ganar la pelota. Estamos en el minuto 35 del encuentro. Muchas gracias, don Tavo. Minuto 35 del encuentro. Hasta el momento las cosas están empatadas. Un gol para cada escuadra. Y bueno, con este marcador, quien terminaría pasando es la escuadra de Águilas, porque recordemos que el global hasta el momento está 3 goles para Águilas Reales, 1 para la escuadra de Atlante. Pero bueno, al menos ya se movieron las redes por parte de ambos equipos. Eso era lo importante, porque quiere decir que tenemos un partido reñido hasta el momento. Pero bueno, un poquito más confiado la escuadra de Águilas por lo mismo del marcador. Tampoco es que se tengan que presionar tanto, pero sí estar concentrados. Mandan pelotazo a un lado de la esquina. Termina intentando un contrarremate, o no sé si un remate, pero bueno, la pelota tranquilamente se va afuera y tenemos saque de meta para los de la Vinotinto, para la escuadra de Águilas. Águilas buscan a su referente Joshua, que baja excelente la pelota. Esto es lo que debe hacer Joshua, intentar comer tiempo en lo que agarra y saca la pelota. Ya picaba del lado izquierdo Kevin. Terminan tocando más atrás con Capitán, que manda un excelente cambio de juego por sector derecho. Ya va en el mano a mano, sale del primero, toca por dentro y ya lo hace con este número 18. Pero excelente, saca la pelota a la escuadra de Atlante.
mandan el pelotazo, sacan el balón y tenemos saque de banda para la escuadra de Atlante, que todavía tienen tiempo, tienen unos pocos minutos de la primera mitad y todavía la segunda mitad completa. Sería fenomenal que se fueran con un gol más al medio tiempo. Sería lo mejor, pero bueno. Dos. Para ganar, tres. Para ganar tiene que meter tres, pero bueno, al menos para el empate. Pero el empate pasa. Sí, pero con el empate todavía hay más posibilidades. Al menos, bueno, yo si estuviera jugando no me sentiría tan mal si al menos lo empato. Digo, son ideas mías, no estoy jugando. Me hubiera encantado jugar hoy, pero ya les dije, si hubiera estado nublado, así con el sol, no me hubiera prestado tanto. Es pelota para la escuadra de Atlante. Ya tocan por el centro. Pedían una falta que para mí creo que no era falta, pero tenemos jugada peligrosa para la escuadra de Atlante. Jalapa afuerita del área. De hecho, creo que está casi en la línea de la medialuna. Minuto 40 del encuentro. Tenemos tiro libre. Es peligrosa porque está justo en medio. Está muy cerca y bueno, podría generarse la segunda anotación para la escuadra de Atlante, para los de blanco. Y bueno, nos pondría el partido todavía más interesante, al menos para que puedan pasar a la siguiente ronda. Los de Atlante necesitan tres goles hoy, hasta el momento, porque con un empate por la posición de la tabla, que a los de Atlante los tienen 13º lugar y a los de Águilas los tienen 4º, con el empate no le alcanza a la escuadra de Atlante. Así que veremos si aquí se viene la segunda anotación del encuentro. Recordemos que si la canto es doble, viene 6 a la barrera, manda el disparo, se pasa por arriba del rectángulo del guardameta. Se antojaba más para colocarla desde una distancia tan corta. Creo que no era tanta fuerza, era más colocación, pero bueno, terminan desperdiciando una jugada que era importante, era muy clara, porque hasta el momento, después del minuto 30, creo que ya ningún equipo ha tenido jugadas claras. Las revoluciones, como bien lo había dicho, se iban a bajar para la escuadra de Atlante. Cuidado que pierde la pelota, está más atento Joshua en el error. Cuidado que Joshua termina por avivarse, por estar a las vivas, y casi marca y sentencia sobre todo la serie para la escuadra de Atlante. Casi se queda corto, pasa al lado del rectángulo del guardameta. Iba a ser un error por parte del defensa y del guardameta. El guardameta por no ir por la pelota y el defensor por mandar un pase realmente muy despacito. Agarra la pelota de espalda en la escuadra de Atlante. Es pelota para la escuadra de Águilas. Está terminando el encuentro, estamos en los últimos minutos de la primera mitad. No sé si se antoje para agregar unos tres. Tengo el silbante aquí cerca, a ver si ahorita le puedo preguntar cuántos se van a agregar. Sacan la pelota. 41 minutos. 41 minutos del encuentro, estamos en los últimos cuatro. Y creo que hasta el momento no se ha perdido mucho tiempo, a excepción de la lesión de Kevin. Y por ahí, a lo mejor entre saques de banda, sí, unos 2-3 minutos, creo yo. Pero bueno, pelota parada y es balón para la escuadra de Atlante. Mandan pelota al centro, que esas suelen ser peligrosas porque la defensa queda muy abierta. Recompone excelente la escuadra de Águilas. Todavía intentaba Joshua girarse, pero excelente cómo saca la pelota después de una buena marca de Capitán Rocha. Es saque de banda adelante, el sector de medio campo para la escuadra de Águilas. Ya lo hace, intenta salir del primero, pero no solo logra salir del segundo. Meten excelente la carrocería. Y es pelota. ¡Ole! ¿Cómo sale? ¿Cómo Zidane? Saca la pelota. Y vuelve a recuperar la escuadra de Atlante. Salen por sector derecho, ya pica Cerón. Pero excelente cómo corta otra vez Kevin. Termina metiéndole un manotazo a Kevin, pero creo que terminan marcando más el grito que la falta. ¡Oye, ahí sí la ve! ¡Buena, Kevin! ¡Kevin,
Vamos. Y bueno, hasta el momento creo que las cosas se empiezan a liberar, a tranquilizar. Y si el partido continuara así para el segundo tiempo, pues bueno, tendríamos a la escuadra de Águilas en la gran final de la cuarta división B. Corta la pelota a la escuadra de Atlante. Sacan el balón. Es pelota para los de Vino. Terminan sacándole otra vez la pelota. Para mí no era falta, pero bueno. Tenemos pelota parada para la escuadra de Águilas Reales. Y así es como el silbante nos indica que se agregan 4 minutos. Tendremos 4 minutos más de juego. No lo entiendo un poco, pero bueno. Si en la Eurocopa ya están agregando de 8 a 10 minutos, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Es pelota parada, ya se para Capitán Morales para mandar el pelotazo. Va el capitán, manda pelota que se va, bueno, por arriba y parece que le dijeron viva México. Y así es como tenemos saque de meta para la escuadra 45. Para la escuadra de Atlante Hidalgo, gracias, octavo minuto 45 del encuentro. Las cosas están empatadas hasta el momento. Intenta mandar el pelotazo, no le pega bien. Y ahora quien recupera es la escuadra de Águilas. Terminan pisando al jugador de Águilas. Y tenemos otra falta para la escuadra de Águilas. Puros poemas. Así es. Así es como el poema de Maradonio en la familia peluche de A la Madre. Pues bueno, los de Atlante se están aventando un poema muy parecido. Pero bueno, prefiero hablar para que no escuchemos todo eso. Cortan la pelota, hay un pisotón, no terminan por marcarlo. Creo que era la misma jugada con la que se podía sancionar que en la pasada. Saca la pelota. Marcan una mano. Y tenemos pelota parada atrás del sector del medio campo para la escuadra de Águilas Reales. Oye, carnal. Viene otra vez Capitán Morales a mandar el pelotazo. Gracias, don Tavo. Regresamos a las transmisiones normales. Mandan pelota, todavía peinan, intentaban buscar a Joshua y terminan marcando un fuera de lugar. Tendremos pelota parada para la escuadra de Atlante. Salen rápido con la pelota por sector izquierdo. Ya la anestesia, la baja, va de espalda, se logra girar y ya sale de dos. Ya la agarra el jugador de Atlante, intenta apoyarse, pero excelente cómo le saca la pelota. Otra vez es pelota para la escuadra de Atlante que recompone. Ya la tiene Jonathan. Jonathan intenta filtrar, excelente pelota, pero excelente cómo recompone Kevin. Todavía en el rebote. El remate de Axel Uribe no es el mejor. Se pasa muy, muy, muy cruzada la pelota del rectángulo de guardameta. Se antojaba para un poquito más. Pero bueno, se pierde otra ocasión importante en los últimos minutos que le hubiera caído bastante bien a la escuadra de Atlante. Y bueno, ya estamos por concluir la primera mitad del encuentro. Corta la pelota a la escuadra de Águilas. Todavía otra vez rechaza Kevin. Vuelve a cortar la escuadra de Atlante. Ya la agarra Cerón. Cerón va de espaldas. Cerón sale de dos. Todavía la pisa. Intenta tocar por dentro, pero excelente cómo corta Kevin, que está haciendo un buen partido. Ahí vemos a Kevin meter la carrocería. Se apoya todavía más atrás con Capitán Morales, que revienta la pelota. Y de capitán a capitán tenemos la pelota para Rocha. Capitán Furia agarra la pelota. Manda el pelotazo cruzado para que intente agarrarla Israel. Pero excelente cómo está defendiendo el día de hoy este muchacho Kevin, que saca la pelota. Ya la agarra Irra, saca de banda, intenta apoyarse, pero otra vez excelente cómo saca la pelota Kevin.
que hasta el momento no he visto que pierda ni un mano a mano, ni uno. Está ganando todos los duelos defensivos bastante bien, Kevin. Vuelven a sacar la pelota, peinan, mandan el centro, pero excelente cruzamiento por parte de Néstor. Y tenemos otro tiro de esquina en los últimos minutos para la escuadra 49. Sí, última jugada para la escuadra de Atlante. Veremos si logran meter el segundo antes de que acabe la primera mitad. Será la última jugada del encuentro. Ya viene Capitán Rocha a mandar el tiro de esquina. Tenemos cuatro jugadores. Se mete un quinto al área. Mandan la pelota a segundo palo. Pero excelente cómo corta Joshua. Y así es como el silbante nos indica que se acaban los primeros 45 minutos del encuentro. Con marcador de un gol a un gol entre la escuadra de Águilas Reales de Cuautla 5 y Atlante Hidalgo. Nos vamos al medio tiempo. ¿Qué? ¿Dónde la piñada? Venga, Águilas, vamos a darle equipo. Kevin. ¡Vamos, Águilas! Dale, Blanco, muévase, güey. ¡Cabrones, vamos a por el partido! ¡Chile, chile! ¡Que gane el partido, cabrones! ¡Vamos, Águilas! ¡Vamos, Águilas! ¡Vamos, Águilas! ¡Vamos, y bueno, amigos, así es como estamos. De regreso en el segundo tiempo de esta gran semifinal de vuelta en el torneo central de reservas categoría cuarta B. En el momento de que el silbante haga sonar su silbato, tendremos un finalista que saldrá también de la otra llave. Que saldrá de Monterrey. Monterrey, filial Pachuca y Rafe. Los de Rafe, al menos a mí cuando me tocaba enfrentarlos, tenían calidad, eran buenos. De ahí saldrá el otro finalista. Y bueno, hasta el momento tendremos la gran final a la escuadra de Águilas, que está ganando de manera contundente 3-1 en el marcador. Mientras que en el encuentro hasta el momento estamos 1-1. Marcador empate. Ya la agarra la escuadra de Atlante. Tenemos fuera de lugar y ahora es pelota parada para la escuadra de Águilas Reales. Será un segundo tiempo, creo que más ríspido, más de choque, porque bueno, desde el primero ya se traían un poco de ganas algunos jugadores. Y bueno, en esta segunda mitad creo que todavía será de más choque, de más fuerza, de más personalidad, de meter la piernita fuerte, como quien dice. Saca la pelota, terminan pateando y bueno, como les dije, dicho y hecho, empiezan a meter todavía más fuerte la pelota. Tenemos la primera falta de la segunda mitad, apenas llegando a los 30 segundos. Me equivoqué, faltan como 2 minutos. De apenas llegando a los 2 minutos, no pasa nada, todos nos equivocamos. Según la filosofía, parte del ser humano es equivocarse. Auméntele 2 minutos. Entonces le vamos a aumentar 2 minutos. Por ahí, si el silbante nos pudiera dar la hora, estaría fenomenal. ¿Qué tiempo vamos, profe? 2:10. Gracias. 2:10 es lo que tenemos hasta el momento. Ahí vemos la mirada concentrada del silbante. Para que no se equivoque, manda pelota a Capitán Rocha. Queda muy atrás, termina cortando excelente Néstor. Y ahora es pelota que agarra después de la escuadra de Águilas. Ya va a picar este número 18, también ya se integra Joshua González, y del otro lado terminan haciendo el efectivo y hacen el cambio de juego. Ya van en el mano a mano, pero excelente la barrera por parte del jugador de Atlante. Vuelve a recuperar la escuadra de Águilas, que termina rebotando la pelota, y tenemos un saque de banda para la escuadra de Águilas. El balón ya lo agarra Joshua. Va de espaldas Joshua, doble marcación, intenta girarse, pero excelente cómo le saca la pelota Joshua. Pero bueno, como lo dije en el primer tiempo, a Joshua le encanta andar de gallito. Le gusta meter la mano, le gusta todo, sí, le gusta, pues sí, ser más rasquita, como le llaman en mi pueblo. También rasquita, gallito. Y bueno, por ahí me lo pueden pintar de amarillo, algo innecesario que está haciendo Joshua completamente. Ya la agarra otra vez Joshua de espaldas, excelente cómo regresa la pelota, pero queda un poco larga y ahora es saque de banda para los de Blanco, para los de Atlante. Regresa, regresa.
Ya la agarra la escuadra de Atlante por el centro. Van con Leo. Ya la agarra Rocco. Intenta tocar otra vez, pero recupera. Excelente, Águilas. Toca más atrás, cuidado que queda corta, pero excelente. Sale el guardameta. Queda muy corto el pase. Es una jugada muy peligrosa, infantil. Vuelve a agarrar la pelota la escuadra de Águilas. Va en el mano a mano. Intenta salir con autopase, pero excelente. Cómo recupera la escuadra de Atlante. Agarra la pelota, ya la agarra Brian. Brian profundiza con Axel. Axel sale del primero. Axel, pero excelente. Recompone la pelota. Se queda Néstor. Néstor rápido sale con Joshua. Joshua intenta agarrar la pelota, termina pisando. Y ahora es quien Joshua, quien gira con la pelota. Va sobre doble marcación otra vez Joshua. Veremos si sale Joshua. Joshua mete la carrocería, termina saliendo, manda centro, pero se le acaba la cancha a Joshua después de un gran esfuerzo. Y ahora tenemos saque de meta para la escuadra de Atlante Hidalgo. Ya se ajustó el reloj, estamos en el tiempo correcto. Ahora sí, ya estamos en el tiempo correcto. Gracias producción por hacer todo esto posible. Como siempre, mandan pelota que no pasa. El medio campo recupera Águilas. Intenta salir de doble marcación, pero excelente. Como recompone Johan. Abre por sector derecho, manda pelotazo, pero nada más la ve pasar el central Néstor. Y quien termina haciéndose de la pelota es Jerónimo. Ya salen por sector derecho con Néstor. Néstor sale por el centro, termina regalando la pelota de manera infantil y ya la agarra otra vez Johan. Johan toca con Rocco. Terminan pisando a Rocco y ahora es falta y tenemos pelota parada para la escuadra de Atlante. Que hasta el momento ha estado más intensa, más metida en este segundo tiempo. Recordemos que después de ese descanso puede venir algo importante en los primeros 10 minutos del encuentro. Así como lo hicieron en el primer tiempo. Y bueno, hasta el momento solo han pasado 5 en la segunda mitad. Al menos psicológicamente tienen 5 más para meter euforia. Mandan pelotazo a punto penal, excelente el cruzamiento por parte de Kevin, que por arriba, por abajo, Kevin está intratable. Viene el tiro de esquina, será con Comba cerrada. Está por sector derecho el tiro de esquina. Va a ir Comba cerrada, así lo hacen, mandan pelota, segundo palo, todavía en el receto, veremos quién remata, todavía la sacan, todavía está arriba la pelota, va en el palo, todavía quién la agarra, todavía agarra la pelota, pero queda en mano de guardameta, se acaba de salvar. Águila Reales, rápido sale, está 3 a 2, saca la pelota, todavía en el rebote, vuelve a sacar la pelota Atlante y qué mala pelea es Joshua. Joshua agarra la pelota, manda el centro a punto penal, va a ir pasado, pero excelente, palmas para el guardameta que se hace de la pelota. Van a salir rápido, así lo hacen, veremos quién va a la disputa, intentan bajar la pelota, pero quien la agarra es Néstor. Néstor vuelve a hacerse de la pelota, saca el balón, pero vuelve a perder el balón y ahora es pelota para Atlante. Se apoyan todavía más atrás, intenta salir por sector derecho, ya la agarran con Johan. Johan no les la pisa, Johan se gira, Johan va por dentro, terminan interceptando esa pelota, pero el rebote termina favoreciendo a la escuadra de Atlante. Tenemos un cambio para la escuadra de Atlante Hidalgo. Va a salir con el número 74 Rocco Roldán. Y en unos momentos les diré quién es el que ingresa. Parece ser que será posición por posición. Sí, es un cambio que es posición por posición, jugará de interior o de contención y quien ingresa es con el número 73, Ángel Alarcón. Ya agarra la pelota la escuadra local. La pelota es para Atlante. Oh, le sale de dos, excelente, gana el mano a mano, manda la diagonal, pero excelente cruzamiento de Águilas. Todavía en el rebote vuelve a cruzarse, excelente Águilas, el mano a mano que estaba haciendo el jugador de Atlante fue bastante bueno. Tenían una de peligro, pero excelente, recompuso la defensa de Águilas. Ya la agarra Capitán Rocha. Capitán Furia manda, excelente pelota, pero excelente corta el Capitán Morales. Vuelven a sacar el balón. Es pelota para los de blanco. Ya la atacan con este número 97 con César Quiroz. César sale del primero, tiene por banda al 74, manda el centro a segundo palo, pero la termina dejando pasar Kevin.
y termina pasándose por todo el área para que reviente la pelota. Y otra vez veremos cómo casi todo el partido se está concentrando en zona de Águilas. Hasta el momento el ataque, pues sí es necesario, necesitan meter 3 goles para estar en la siguiente ronda. Recordemos que con el empate no les alcanza, vuelve a recuperar la pelota la escuadra de Águilas. Se quejan de un pisotón, así lo hacen y ahora tenemos pelota parada en la primera zona del campo para la escuadra de Águilas Reales. En un bello municipio, Cuautlancingo. La verdad es que vine hace muchos años a jugar aquí, pero no tenía tanta noción de cómo era aquí el municipio. Es bonito, es bonito. Podemos escuchar a los pájaros, es realmente bonito el municipio de Cuautlancingo. Cubre excelente la pelota Johan, le terminan cometiendo una falta después de un jalón y es pelota parada en medio del campo, adelante del medio círculo, del medio campo. Ya va a mandar la pelota el capitán Morales. Mientras tanto se meten 4 al área. Tenemos del lado derecho a Joshua. Se integra un quinto jugador por parte de Águilas. Hay 2 a la barrera. Ya la coloca el central. Pitan la pelota, veremos. Mandan disparo, pega en la barrera. Todavía la volea. Se precipita un poco. Y bueno, tranquilamente esto nos deja con un saque de meta para la escuadra de Atlante. Lo hacen rápido, se les empieza a acabar el tiempo. Estamos llegando casi a los 10 minutos de la segunda mitad, minutos 54 y contando. Tocan y se apoyan atrás, mandan pelota larga, vuelven a cortar y ahora es pelota para los de Reales. Néstor sale por sector derecho, veremos si sale la reconversión, pero excelente la cobertura del jugador de Atlante que intentaba tocar con Brian. Se quejan de un pisotón, no lo marcan. Joshua, excelente, cómo recompone. Cuidado que se puede venir el contraataque. Cuidado que está en el mano a mano. Va y toca con Joshua. Fuera de lugar. Fuera de lugar por parte de Joshua. Y bueno, como lo anticipé hasta el momento, no me he equivocado en nada, como se los dije. De manera muy infantil. Y por andar de gallito, como ya habíamos dicho, por andar de gallito, me acaban de pintar de amarillo a Joshua y en una de esas, si le sigue así, pues bueno, se va a perder la final de ida. Amarilla para el número 9, para Joshua. No lo entiendo, va ganando 3-1 en el global y se presta esas cosas. Cuidado que en el rebote le queda Atlante, todo bien el rebote, peleando una mano. El disparo se pasa por arriba del guardameta. Por arriba del rectángulo de la escuadra de Águilas. Y tenemos saque de meta para la escuadra de Águilas. Néstor ya manda pelotazo largo otra vez para Joshua. Pero no termina por llegar a piernas de Joshua. Saca la pelota rápido Atlante, corta excelente Águilas. Águilas ya agarra la pelota, otra vez vuelve a picar Joshua, pero otra vez está en fuera de lugar. Y bueno, sí, lo que está haciendo Joshua me recuerda a lo que hace Nahuel con Tigres. Está haciendo un show completamente fuera de lo que se hace en el fútbol, creo yo. Excelente, cómo la saca Kevin, terminan barriéndolo fuerte y esto va a ser amarilla. Así es, como ya habíamos mencionado, en el segundo tiempo se iban a poner las cosas más fuertes. Más ríspidas, más intensas. Y bueno, tan siquiera no lo rompió porque se prestaba para que lo rompiera. Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, pero tenemos... Dale, güey. Con cartón preventivo parece ser que fue... Fue Johan, ¿sí? Johan, ya me lo pintaron también amarillo. Tenemos a los primeros pintados por parte de ambas escuadras. Dejan pasar la pelota, pero excelente la cobertura del central por parte... de la escuadra de Atlante. Saca la pelota, todavía le queda a la escuadra de Águilas. Mandan el pelotazo largo, largo, sacan el balón y ahora es pelota para la escuadra de Águilas. Pisan el balón, intentan salir del primero, no lo logran hacer y terminan marcando una falta para la escuadra
De Águilas empieza a caer en desesperación la escuadra. La escuadra de Atlante. Bueno, necesitan tres goles en media hora. De a 10 por minuto. De a 10 por minuto. De a 10 por gol. O si fuera Cruz Azul, pues de a 1 por minuto. Porque bueno, recordemos que en el fútbol se puede todo. Esto no está muerto. Para mí esto no está muerto aún. Le regresa la mano a él. Y termina sacando la pelota el guardameta y terminan marcando una falta innecesaria. Sí, sí es falta, hasta aquí se escucha el contacto. Bueno, al menos algo rescatable de esto es que... Es que ya no hemos escuchado tantos poemas por parte de la afición de Atlante. Eso es algo rescatable. Sacan la pelota. Cuidado que rebanan y le puede caer a Joshua, pero excelente. ¿Cómo sale ya, chica, el guardameta? Mandan pelotazo largo, que creo que es esto a lo que le van a apostar ahora los de Atlante. Sacan la pelota, le queda a Águilas. Intentan ir, pero no lo logran hacer. Ya agarra la pelota a la escuadra de Atlante. La pisan excelente con Johan. Johan abre por sector derecho. Todavía va más por sector derecho la escuadra de Atlante. Sale del primero. Manda diagonal, excelente como corta Néstor, que también está haciendo un partido bastante destacable en el área defensiva. Y miren a Néstor, que ya avanza, saca la pelota, intentan filtrar con Joshua, pero bueno, le mandaron una pedrada y un viva México, que termina en manos del guardameta de Atlante. Sale rápido y saca la pelota. Vuelven a sacar el balón y le vuelve a quedar a Néstor. La recepción de Néstor no es buena y ahora es pelota para Jonathan, para Johan. La barrida de Néstor no fue la mejor, cuidado que si lo impactaba podía ser amarilla. Ya tocan con Johan, de tercer hombre, excelente. Intentan filtrar la pelota, pegan la mano, no lo hacen así, pero excelente la barrida de Néstor, fuerte. Ahí, todavía Néstor vuelve a patear, saca la pelota y ahora es balón para la escuadra de Águilas. La barrida por espalda, realmente sí, no es buena, no es la mejor y es completamente infantil. Pelota parada para la escuadra de Águilas. Es pelota para la escuadra de Águilas. Viene Capitán Morales. Manda Capitán pelota muy bombeada. Intentan buscar a Joshua. Todavía en el rebote le queda a Joshua, pero marcan una mano al parecer. Y es pelota parada para la escuadra de Atlante. Minuto 61 en el encuentro. Nos queda un poquitito menos de media hora. Y hasta el momento las cosas pintan para que no pase nada fuera del guión, que hablo con guión, pues sí, que deje afuera a la escuadra de Águilas, eso sería algo fuera del guión. Mandan pelota, sacan el balón, vuelve a hacer pelota para Águilas, intentan penar el balón, pero bueno, no fue de la mejor manera, saca la pelota y el balón para Águilas. Terminan impactando a Jonathan en la nuca, cerca de la nuca, y es pelota parada para la escuadra de Águilas. Se nos está acabando el tiempo, Rocha. Capitán Rocha saca rápido el balón. Ya me puse de pie yo también porque el partido está llegando a momentos bastante buenos e interesantes. Le sacan excelente la pelota a Jonathan. Y ahora es balón para la escuadra de Águilas. Ya agarra la pelota, vuelven a regresar. Intenta, pero excelente cómo recompone la escuadra de Atlante, que saca la pelota. Ya va la presión ahí. Joshua pisa del balón, no tiene opciones. Va a ir más por banda. Ya la agarra, la recompone, la baja bien de pecho, pero va sobre doble marca junto con la de Kevin. Recompone y es pelota para la escuadra blanca. Mandan pelota a profundidad y quien termina haciéndose de la pelota es Capitán Morales, que rechaza el balón y ahora está por el centro. Saca la pelota Jonathan, veremos si logra llegar al balón, al encuentro, pero excelente cómo saca la pelota. Quiroz, que hasta el momento creo que ha cumplido. No es tanto que Quiroz haya hecho un mejor encuentro que algunos de sus compañeros, pero creo que Quiroz ha cumplido. Y bueno, ahora ya vemos a Capitán Quiroz de contención.
cambio, ¿no? Tenemos un cambio. Metieron a un delantero. En un momento les digo quién es el que sale. Salió Sergio. E ingresó con el 76. Juan Gómez. Ya sale rápido la escuadra de Atlante. Ya lo agarra ahí Capitán Rocha. Joven. Con permiso, gracias. Sale. Vuelve a agarrarlo Capitán Rocha. Le meten el manotazo. Capitán Rocha le mete un manotazo ahí. Muy infantil a Néstor. Y bueno, ahí empiezan las provocaciones. Digo, Néstor tampoco es para que se ponga así. La realidad es que, ok, defensivamente sí, pero creo que hablando con la pelota quedaba de ver Néstor. Tampoco puedes decir que sabes jugar al fútbol si juegas al pelotazo. No es algo que, o sea, mejor ponte a jugar, vas ganando 3-1, ponte a jugar. Entiendo que quieras demostrar que vas ganando, que quieras a lo mejor que le hierva la sangre al rival, pero bueno, debes de tener los argumentos para poder hablar así. Y creo que hasta el momento, pues Águilas tampoco es que esté dando el mejor partido. Sacan la pelota. Es balón para la escuadra de Atlante. Adelante del sector del medio campo. Se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando la transmisión en TV Cantera y se nos está acabando la chamba el día de hoy, el trabajo. Van a mandar el pelotazo a segundo palo. Veremos quién intenta ir al remate. El recién ingresado intentaba buscar el remate, pero bueno, no es el mejor. Y esto ahora es un saque de meta para la escuadra de Águilas Reales. Minuto 65 del encuentro. Estamos casi por llegar a la mitad de la segunda mitad. Revienta la pelota a la escuadra de Águilas. Agarran el balón de espaldas. Intentaba bajarle a la escuadra de Atlante. Pierde el balón y ahora es pelota para Águilas. Águilas intenta profundizar por sector izquierdo, pero hay un buen cruzamiento por parte de Atlante. Vuelven a sacar la pelota y ahora quien recorta y saca la pelota es la escuadra de Atlante. Vuelven a agarrarle y a filtrar con Johan. Vuelven a filtrar por sector derecho, pero excelente cómo llega el cruce. Néstor que saca la pelota. Que hasta el momento ha estado muy atento en las coberturas, pero bueno, a excepción de querer engancharse y ese tipo de cosas. Le dan la vuelta y ahora quien la agarra es Quiroz. Quiroz ya levanta la cara, tiene por carril interior. A Brian, pierde la pelota y ahora es pelota para Águilas. Intenta tocar por dentro, así lo hacen y ya la agarra Joshua de espaldas. Excelente cómo juegan y profundizan de muy buena manera, peleando un fuera de lugar. Ya está la pelota por el sector izquierdo. Sale el primero, le va a probar. La pelota se pasa por arriba. Tenemos saque de meta para Atlante. Mientras se viene otro cambio, otra modificación por parte de Águilas. Va a salir con el número 17, Gabriel. Es imposible, ¿eh? Es el que sale el día de hoy. Y bueno, y quien ingresa en unos momentos, les diremos quién es el que ingresa. Dale, Choco, güey, dale, dale. Quien ingresa es con el número 16, Sergio Díaz. Quien salió fue Gabriel y también va a salir Brian. Brian de un partido muy, pues muy común, muy normal. En unos minutos les diré quién ingresa, es posición por posición, pero bueno, ya apostándole más al ataque. Y quien ingresó por parte de Atlante es David López. Ingresa con el número 53, David López. Ya la agarra Capitán Rocha, termina marcándole una falta. Y tenemos pelota parada para la escuadra de Águilas Reales. Me pintaron de amarillo a Kevin.
Sí, fue una barrida ya cerca del área, muy peligrosa la barrida. Yo creo que ahí lo mejor hubiera sido que a lo mejor lo retenera, lo retuviera, retardara, como se le conoce en el fútbol. Lo retardara, pero que estuviera cerca en esa zona y bueno, encajonarlo y ahí sí tomar una decisión. Pero bueno, en esa zona es un poco peligroso. Es una jugada muy parecida a la que tuvimos en el primer tiempo, muy cerca del área, pero la otra jugada, la otra falta fue más en el centro, pero esto también se presta de peligro para la escuadra de Atlante. Y ahora no vendrá el capitán. Tenemos a 5 en la barrera, vendrá a cobrar con el número 95 García. Vendrá García, tenemos también a 6 jugadores buscando el rebote. ¡Viene García! Tenemos saque de meta, no pienso comentar nada de la jugada. Va a salir rápido Reales. Águilas. Termina frenándose y cortando excelente la defensa de Atlante. Vuelve a agarrar la pelota Águilas. Ya lo hacen así. Cuidado que Joshua está mano a mano. Ya se gira este número 18 que saca la pelota. Manda el disparo centro. Todavía le queda en el rebote a Joshua. Mandan, intenta pidiendo un penal porque terminan tirando el silbante. Dice que no hay nada. Juegue, juegue. Y ahora la pelota es para los de Atlante. Pero excelente cómo se cruza. El jugador de Águilas y ahora la pelota es para Capitán Rocha. Cuidado que Rocha y Néstor ya traen ahí un pique interesante. Néstor y Rocha ya traen por ahí un pique bastante interesante. Y bueno, creo que no sería lo adecuado que a lo mejor pinten de amarillo a Néstor, ni tampoco a Capitán. Lo mejor es que jueguen y que busquen los goles. Si buscan callar bocas, que sea con goles, que sea con fútbol. Sacan la pelota, la vuelve a agarrar Atlante con complicaciones sobre la marca de Joshua. Que hasta el momento ha sido el anotador del único gol por parte de Águilas. 70. Minuto 70 del encuentro. Hasta el momento seguimos empatados entre Águilas, Reales de Cuautlancingo y la escuadra de Atlante Hidalgo. Atlante saca rápido la pelota. Vuelve a salir y quien corta es Néstor, excelente. Todavía vuelve a cortar más Kevin y la pelota le queda a Reales. Tienen bastante metros para avanzar. Intentan tocar con Joshua, corta excelente la defensiva de Atlante. Y ahora la pelota es para Quiroz. Quiroz termina punteando a penitas la pelota y la pelota está en piernas del guardameta, que empieza a avanzar y a comer metros. Ya piden de este lado que le den la pelota a Capitán Furia, a Capitán Rocha. Le intentan dar la pelota a Capitán Furia, pero se pasa de fuerza y termina perdiendo la pelota y concediendo un saque de banda para la escuadra de Águilas. Águilas de espalda. Vuelven a tocar con este número 20 y todavía más atrás con Néstor. Néstor manda el cambio de juego para el jugador de Águilas. Intentaban marcar un jaloneo, pero la pelota le queda a la escuadra de Atlante. Pierden otra vez la pelota, pero el rebote le vuelve a quedar a Atlante. Atlante, Johan ya manda trazo cruzado, pero excelente cómo saca la defensiva de Águilas. Todavía en el rebote, la pelota no sale y quien va a la disputa es Quiroz. Quiroz gana la pelota, manda pelota con Capitán Rocha. Capitán Rocha empieza a meter la mano. Van por dentro, mandan el disparo. El disparo queda realmente muy corto. Y bueno, queda fácilmente en manos del guardameta, que se recuesta a su lado derecho. Y ya intenta salir rápido. Es pelota para Águilas Reales. Ya sale con pelota controlada. Ahora es balón para la escuadra de Atlante Hidalgo. Se nos está acabando el tiempo. Estamos llegando a más de la mitad del segundo tiempo. Casi llegando al minuto 75 del encuentro. La pelota está en sector izquierdo. Ya la tiene Alarcón. Alarcón, excelente. Filtra pelota con el recién ingresado. Tocan más atrás y ya la tiene con Capitán Rocha. Rocha intenta tocar por dentro. Intentaba regresar a la pared a Capitán Rocha, pero excelente el cruzamiento de Néstor, que es quien saca la pelota. Otra vez la pelota es para Atlante.
Saca la pelota a los de blanco y ahora es balón para la escuadra de Atlante. Ole, cómo sale Johan. Ole, Johan sale del segundo, intenta disparar con izquierda, pero saca la pelota y ahora revienta la escuadra de Reales. Ahora sí, la escuadra de Reales está metida casi, casi, o bueno, no casi, casi, está metida en su campo. A excepción de quien sale a presionar este número 18, por ahí en fuera, hasta el propio Yocho ya está metido en propio campo. Saca la pelota, otra vez es pelota para Alarcón. Alarcón toca por el sector izquierdo. La pelota le rebota al jugador de Atlante, a Israel. Y bueno, es pelota parada que vendrá Néstor a cobrar. Néstor, que tiene buen trazo largo. Y por lo menos tendremos un cambio. ¡Ay, balón, güey! ¡Se voló! ¡La bocha, la bocha! ¡Se voló, güey! Hubo cambio por parte de Atlante. Hidalgo, en un momento les diré quién es el que ingresa. Mientras tanto ya sale rápido Néstor a mandar el pelotazo. Ya busca Joshua, termina sacando la pelota. Todavía queda el rebote en el disparo que se pasa muy arriba por parte del jugador de Atlante. Saca la pelota. Ya está por sector izquierdo, corta excelente la escuadra de Atlante. La pelota es para la escuadra de Atlante, ya la agarra otra vez Quiroz, manda el centro, cuidado con el disparo. La pelota intentaba entrar por el cuadro del lado derecho del guardameta, casi por el ángulo diría yo. Intentó colocar, pasó al lado del palo y casi llega a la segunda anotación para la escuadra de Atlante, que cada vez se queda con menos tiempo para poder, si quiere empatar, ya no clasificar, empatarlo tan siquiera. Saca la pelota, recompone excelente la defensiva de Atlante. Joshua va a la marca y termina ganando un saque de banda para su escuadra, para la escuadra de Águilas Reales. Ya saca la pelota. Revienta la pelota la escuadra de Águilas y ahora... No, es saque de banda para la escuadra de Águilas. Perdón, quien termina sacando la pelota fue Atlante. Intentan sacar la pelota, ahora la gana Joshua. Intenta ganar la pelota Joshua, que mete bastante bien el cuerpo y aparte tiene muy buena presencia física. Saca la pelota. Cuidado que pierde la pelota ahí en la salida. Le queda el jugador de Águila. Se viene el cuarto. Excelente cómo recompone el jugador de Atlante. Qué rápido sale con el guardameta, no mide bien la pelota y ahora es pelota para Rocha, Capitán Rocha va por dentro, ya le pasan y ahora quien agarra la pelota es Quiroz manda todavía más pelota a profundidad, ya sale de primero, sale de Néstor, manda pelota cruzada, todavía más atrás, saca la pelota otra vez, Águilas, otra vez le queda la pelota a Quiroz, toca con Rocha, Rocha va más por dentro, se vuelven a apoyar con Quiroz otra vez por dentro, Quiroz toca más atrás y ya la agarra Johan. Johan la toca con Alarcón. Alarcón, excelente. Intenta profundizar por el sector izquierdo. Pierde la pelota. Y que termina ganando la pelota es Alarcón, excelente. Alarcón toca por dentro con Johan. Johan, excelente. Filtra pelota, la idea era buena, pero bueno. Nadie termina llegando a esa pelota, se le empieza a acabar el tiempo a la escuadra de Atlante. Minuto 77 del encuentro, estamos por llegar a los 80 minutos del encuentro. Y hasta el momento no hemos tenido algún otro grito de gol, a excepción de los dos primeros del primer tiempo. Termina ganando una falta y también termina ganando metros, termina ganando tiempo la escuadra de Águilas, que bueno, ahorita ya está cerrando el partido porque ya lo veo como mero trámite. Veo ya un mero trámite para la escuadra de Águilas. Y bueno, lo vemos inclusive en la pelota parada. Ya solo tienen tres jugadores en el área. Y ya tenemos a cinco jugadores. Y ya tenemos a cinco jugadores defendiendo por parte de Águilas.
Tenemos inclusive un rebotero, ya va la pelota, levanta las dos manos, hay un jugador a la barrera, ya se mueve Joshua, mandan pelota a primer palo, pero palmas para el guardameta que saca la pelota, otra vez es pelota que agarra Capitán Morales la pisa, Capitán Morales va en el mano a mano, Capitán Morales empezará a hacer tiempo, veremos si le sacan la pelota, le meten el manotazo, y terminan marcando otra falta y será pelota parada para la escuadra. No, termina siendo tiro de esquina, perdón. Tiro de esquina para la escuadra de Águilas. Esto le conviene mucho a Águilas porque, bueno, ya no se meten tantos problemas, empieza a comer tiempo, metros. Y bueno, así lo van a hacer. Parece ser que mantendrá la pelota en el córner. No lo hacen así. Intenta mandar el centro Capitán Morales, le corta la pelota y ahora es balón que agarra de espaldas la escuadra de Atlante. Profundizan por sector derecho. Cuidado que no llegan y no la miden bien y ya la agarra el Capitán Rocha, van 3 a 2, van en mano a mano. Capitán Rocha intenta salir del primero. Capitán Rocha todavía con la pelota. Capitán Rocha pelea, empiezan los forcejeos. Vuelve a sacar la pelota el amonestado Kevin. Kevin revienta la pelota. Ya tiene dos jugadores al segundo palo. Toca por dentro con Johan. Johan agarra la pelota. Abre por sector izquierdo, manda en el centro. Queda muy corto, vuelve a cortar Néstor. Otra vez es pelota que ya agarra Israel sobre doble marcación. Israel intenta salir, termina ganando un tiro de esquina y tenemos el primer tiro de esquina por el sector izquierdo para la escuadra de Atlante. Viene Irra a mandar el tiro de esquina. Tenemos 5 jugadores, 4 buscando el centro. Corta excelente el guardameta de Águilas. Saca la pelota. Vuelve a agarrar a la escuadra de Águilas. La agarra con Néstor. Néstor pisa la pelota. Néstor defensivamente cumpliendo bastante. Terminan sacando la pelota y ahora es saque de banda para la escuadra de Águilas Reales. Se nos está acabando el tiempo. Saca la pelota. Vuelve a recuperar la Alarcón. Intentaba tocar por dentro, pero recompone. Y está más atenta la defensiva de Águilas, que revienta la pelota. Ya van al mano a mano con este número 26. Con Tenorio, el autor de uno de los goles del partido de ida. Ya agarra la pelota con Kevin. Kevin toca por el centro. Arrastra un poco la pelota. Termina regresándose y toca con este número 24. Que regresa con Kevin. Otra vez ya la agarra Tenorio y va en el mano a mano. Va en el mano a mano. Agarran el balón, terminan tirando a Tenorio. Empiezan los forcejeos. Vuelve a agarrarla Tenorio, la gana Tenorio. Pero excelente cómo se cruza el defensor de Atlante. Y tenemos tiro de esquina para la escuadra de Águilas Reales. Ya pasamos los 80 minutos del encuentro y bueno, como siempre he dicho, a menos que pase algo realmente extraordinario, pues vamos a tener a Águilas Reales en la gran final y espera del resultado de la otra llave, de la otra semifinal entre Monterrey, filial Pachuca y Rafe. Mandan tiro de esquina, recupera y saca la pelota. La jugada con un remate que es pésimo y ahora tenemos saque de meta para la escuadra de Atlante. Sacan la pelota, ahora es balón que saca la defensa de Reales. Vuelve a sacar y a penar otra vez la defensa de Reales. Se apoyan y tocan por dentro. Ya tocan. Pelota para Tenorio, pero excelente cómo recompone la defensa de Atlante, que es quien termina sacando la pelota. Ahora es balón para la escuadra de Águilas Reales. Ya va Kevin. Kevin con Tenorio. Tenorio de espaldas. Llamando a Kevin Roldán, piedra celular. Vuelven a tocar con con la escuadra de Atlante, que agarra la pelota. Cuidado que va a meter piernas, pero excelente la barrida por parte de Kevin, que saca la pelota y tenemos tiro de esquina de las últimas oportunidades importantes para la escuadra de Atlante. Lo sabe Capitán Rocha, que lo vemos carizbajo, que empieza a asimilar, a entender que bueno, están eliminados completamente. Mandan tiro de esquina que no va ni al área, increíble. Si comparamos el inicio de Atlante, que fue bastante agresivo, bastante frontal,
con muchas llegadas de peligro. Bueno, esto que ya no han tenido ni ocasiones de peligro, es completamente un claro ejemplo de lo que puede hacer la mente, de lo poderosa que es la mente cuando entiende que a lo mejor ya no hay mucho que hacer. Saca la pelota, el balón para la escuadra de Atlante, mandan pelota cruzada que ya la agarra el jugador de Atlante, mandan pelota, intentaba el remate con pierna izquierda, pero no le queda el balón y ahora es saque de banda para la escuadra de Atlante. Mandan saque de banda a la escuadra de Atlante, está de espaldas, manda el centro, cuidado que ahí intentan ganarle, se le anticipa pero remata hacia arriba la pelota Quiroz. Y tenemos saque de meta para la escuadra de Águilas Reales en estos últimos minutos del encuentro. Estamos llegando casi al 85 del encuentro. Agarra la pelota y quien termina ganando la pelota largón es este jugador de Reales. Ya la agarra ahora Joshua, manda el centro a segundo palo, pero el centro no es el mejor y ahora tenemos saque de meta para la escuadra de Atlante. Casi toda la escuadra de Atlante metida delante del medio campo. Sí, pues necesitan meter tres goles todavía. Ya la agarra la escuadra de Atlante, ya la tocan con Johan. Johan pierde la pelota, pero recupera Johan el balón. Otra vez es balón para Johan, Johan sale del primero. Johan manda pelota filtrada, pero excelente como corta ahí Néstor. Agarra la pelota, es balón para Joshua. Y mientras vemos, hay una serie de discusiones. Ahora es balón para Joshua. Agarran el balón, todavía le queda Rocha, no hay fuera de lugar, viene Rocha. La pelota se pasa por arriba. Joshua ya perdió al menos un gol más. Ya tuvo tres oportunidades más. Y de esas al menos una. Una pudo haber caído en gol. Es pelota para la escuadra de Atlante. No logra dejarle la pelota en los pies a su compañero. Y ahora es pelota para la escuadra de Águilas Reales. Saca la pelota. La baja bastante bien, la anestesia bastante bien con el pecho el jugador de Águilas. Estamos llegando a los últimos minutos al trámite del encuentro. Pierde la pelota ahí, capitán. Se queja ahí de un golpeteo. Y quien recuperaba era Atlante. Cuidado que empieza la pelea, sí. Desde la jugada anterior lo veíamos. Quiroz ya está enganchado con la defensiva de Águilas. Empiezan los manotazos. Cosas innecesarias. Cosas que no suman. Y bueno, ahí vemos también a Néstor. Que hace completamente algo innecesario. Va ganando Teso. Todavía te lo entiendo por parte de Atlante. Es frustración y todo eso, pero bueno. Ahora sí que cerramos la boquita y nos ponemos a jugar. Así me decía mi mamá. Peinan la pelota. Le queda el guardameta. Sale rápido y manda el pelota a la zona de Águilas. Empiezan las provocaciones por parte de Néstor. Qué bueno. Esta actitud por parte de Néstor se me hace muy payasa. El de rojo. Se me hace muy payaso, estás jugando en una cuarta vez, ni siquiera estás jugando en cuarta primer. Felicidades, le sacaron la tarjeta amarilla a Néstor, me lo pintaron de amarillo. ¡Qué chica te engancha! Así es. Y bueno, también, esta es actuación, esto me lo enseñaron en mis clases de comunicación también. Empiezan las discusiones. Y bueno, realmente esto en vez de fútbol se está convirtiendo en un partido de talacha.
Increíble, por eso el fútbol mexicano está como está. Bueno, ahora sí que si te sacan la lengua, creo que también te puedes tirar. Luchas libres, más que luchas libres, actuación, como de novela. Una cachetada se escucha hasta el otro lado. Algo así más o menos. Y bueno, también sacaron a Amarilla Rocha. A Capitán Rocha también, que bueno, estaba haciendo un buen partido, estaba metido, pero bueno. Y bueno, para mí, espero que nadie se ofenda al que le quede el saco, pero bueno, estas son actitudes de un jugador de Talacha completamente. Esto no es una actitud de un jugador profesional, de un jugador que quiere jugar al fútbol y destacar. Pero bueno, después de esta escena de obra de teatro, regresamos a las acciones. Ya manda el pelotazo Rocha, se agregaron 4 minutos. Saca la pelota y bueno, lo que está haciendo Atlante ahora nada más es intentar meterle el pie a los jugadores de Águilas, que lleguen con jugadores lesionados, jugadores tocados. Bueno, mientras tanto también Capitán Morales avienta ahí unas lagartijas. Para levantarse de eso, no lo ocupo, yo también lo hacía. Yo también lo hacía, pero bueno, yo traigo el porte, ¿no? Traigo el porte de fisicoculturista. Si puede, también dejen ahí en los mensajes cómo me imaginan que soy: alto, delgado, gordito, flaco. Dependiendo a mi voz, claro. Es pelota para la escuadra de Águilas. Ya va Rocha a la pelea. Rocha mete excelente la pierna, saca la pelota muy bien y ya pica. Excelente Quiroz. Tiene también acompañándolo este número 95 que le entrega la pelota. Es García. García va a llegar a la línea de fondo, manda pelota cruzada hacia atrás, diagonal retrasada, no la agarra y ahora es balón que está en piernas de Capitán Rocha. Ya la agarra Jonathan sale, la pisa, Jonathan intenta salir, ahora la pelota está por sector derecho, mandan una pedrada y bueno, tenemos saque de meta para la escuadra 90, para la escuadra de Águilas. Estamos llegando al tiempo cumplido. Mientras tanto tendremos dos cambios por parte de Atlante, los últimos dos cambios. Va a salir con el 66. ¡Estoy bien, Elian! ¡Puede caer un gol tuyo, cabrón! ¡Hay que meterle! ¡Dale! Salió con el 66 Sergio Bautista y Johan. ¡Ahora sí! Y quienes ingresaron. Y bueno, quienes ingresaron en unos momentos les diré quiénes son. Ingresó César Sáenz y Boeta. Fueron los dos cambios. La pelota es para la escuadra de Atlante. Se les está acabando el tiempo. Ahora es balón para la escuadra de Atlante por sector derecho. Ya agarra la pelota, sale del primero, manda centro. Excelente cruzamiento por parte del jugador de Águilas, Manny, es que termina sacando la pelota por poquito y se le anticipan. Pero ahí saca la pelota y ahora tenemos un tiro de esquina por sector de la derecha para la escuadra de Atlante en estos últimos minutos, para ver si meten el gol de la honra. Mandan el tiro de esquina, punto penal, la pelota se pasea por todo el área y ya va la carrera Capitán Morales. Capitán Morales se alarga la pelota y termina ganando para este número de 18. Tocan con Capitán Morales, cuidado que se puede venir Capitán, pero excelente cruzamiento por parte del guardameta de Atlante. Estamos en los últimos minutos. Saca de banda Capitán. ¡Ale! ¡Ale, güey! Y Capitán es quien agarra la pelota. Saca la pelota Alarcón, gana en el mano a mano. Y bueno, lo único que está haciendo Capitán Morales es empezar a comer tiempo. Ya estamos en el tiempo agregado. Estamos llegando, diría yo, que al último minuto. 93. Sí, estamos en el último minuto del encuentro. Tendremos en la gran final a la escuadra de Águilas Reales. Con un partido bastante decente, realmente. Excelente
saca la pelota Néstor. Néstor revienta el balón. Y bueno, queda tranquilamente en manos del guardameta. Que manda pelotazo largo, vuelve a cortar la pelota Néstor. El balón para la escuadra de Águilas, que empieza a comer tiempo. Ya estamos llegando a lo último, a lo último, a los últimos minutos. Saca la pelota, vuelve a cortar la defensiva de Atlante, le queda Capitán Rocha. Capitán Rocha intenta bajar la pelota. Ya la agarra Rocha, Rocha sale de dos, va sobre tres Rocha. Le termina sacando la pelota a Rocha, pero el rebote le queda al jugador de Atlante. Atlante vuelve a hacerse la pelota, los de blanco tienen balón. Van a abrir por sector izquierdo y ya la agarran con García. García ya le pasa por el otro lado al arcón, pero tocan por dentro por Quiroz. Quiroz es quien agarra la pelota, le regresa la pelota a García. García ya se mete al área, García sale de dos. García va a llegar a la línea de fondo, García todavía con la pelota, García de espaldas. Pero le saca la pelota, todavía en el disparo, Quiroz, pero excelente recuesta de guardameta. Y ahí todavía le meten el cuerpo al jugador de Águilas. Ya llegamos al tiempo cumplido. En cualquier momento el silbante de... hará sonar su silbato y tendremos a Águilas Reales en la gran final. En TV Cantera, por supuesto. ¿En dónde más? Ahora sí que... solo el equipo de Águilas nos llegó a... al presupuesto, y así es como tenemos el final del encuentro. La escuadra de Águilas Reales de Cuautlancingo está en la gran final del torneo central de reservas cuarta B. Y así es como, bueno, Capitán Rocha se despide del torneo con una roja después de una agresión a uno de los jugadores de Águilas Reales. Yo, si fuera Águilas, la verdad es que hasta me iba corriendo. Pues sí, ¿para qué? ¿Para qué buscas que te expulsen si estás por jugar una final? Es lógico que le duela a la escuadra de Atlante que pierdan, bueno. Pero bueno, creo que esta no es la manera de demostrar que perdiste. Lo único que puedes hacer es cerrar la boca y prepararte para el siguiente torneo. Y bueno, así es como termina el encuentro. Marcador empatado entre la escuadra de Águilas Reales de Cuautlancingo y Atlante Hidalgo, marcador 1-1, y así es como tenemos a Águilas Reales de Cuautlancingo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como TV Cantera Sports. Yo soy Emiliano Santos y nos vemos en la gran final. Hasta luego. Bueno, pero que ya no tiene que perder. Y que tranquilamente queda en manos del guardameta. Salen rápido con un pelotazo incluido para la escuadra de Atlante. Pisa la pelota, está en el mano a mano, pero excelente, recompone. Cómo suele tocando la escuadra de Águilas. Una pelota picada, se puede venir el primero para Águilas. ¡Oh!
les da sino minutos.